Están justamente observando. Si pueden ver, hay diferentes. Casi me mato. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos caminos. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no escucha música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Este fragmento del poema Muere lentamente, atribuido a Marta Medeiros, nos abre las puertas de esta gran aventura que tenemos el día de hoy. Comenzamos nuestro viaje por la ruta noroccidente vía la costa. Nuestro destino sería esta vez Pedro Vicente Maldonado. Allí nos espera nuestro gran amigo David, a quien conocerán más adelante. Él nos invitó a su nuevo proyecto turístico. Finalmente hemos llegado después de 3 horas y media, aproximadamente de viaje, 3 horas y no paras casi nada. Y bueno, llegamos finalmente a la villa. Esta villa está ubicada justamente en Pedro Vicente Maldonado, un poquito hacia las afueras de Pedro Vicente Maldonado, pero específicamente la urbanización se llama Puertas del Sol, y obviamente la villita esta que tiene su propio nombre, que se llama Dulce María, ubicada dentro de esta misma zona. Muy bonita, la verdad, me encantó todo el sitio. Está, es un sitio muy acogedor. Se siente como estar en casa, que es una como de lo que me explicaba un poco la persona que me invitó, que es lo que pretenden, que te sientas como en casa, en un lugar fuera de la ciudad, alejada de todo lo convencional, y de verdad se siente así. Ahorita voy a desempacar las cosas, voy a un poco a organizar pues la gente para que esté todo el mundo cómodo, y luego de eso vamos a salir a dar una vuelta para ver todo lo que tiene la urbanización, la piscina, las canchas deportivas, y creo que eso sería todo el día de hoy. El día de mañana sí vamos a salir temprano para poder grabar todas las actividades que nos tienen planteadas, así que bueno, continuamos. Lamentablemente el tiempo apremia y la noche nos cayó sin darnos cuenta, lo que no nos permitió ver las instalaciones. Mi amigo David decidió darme una vuelta por el pueblito, algo que no duró mucho, ya que uno de los vehículos en los que fuimos con mi familia se enterró en el patio, y claro, no hice el rescate. Tuve que volver, pero luego del trabajo duro me recibieron con un rico asado y una buena cerveza. Muy cansados por el viaje, procedimos a dormir. Bueno, acaba de amanecer, ya siendo las 10 y 25 de la mañana. Bueno, no madrugamos, no lo hicimos muy temprano, o sea, no comenzamos el día muy temprano, por el motivo de que en esta zona llueve muchísimo, y al llover muchísimo, todos los triales de caminata de las que vamos a estar haciendo hoy, obviamente se enlodan un montón. Entonces David me dijo que vamos a comenzar un poquito más tarde, tipo 10 y 20, 10 y media, que el sol ya caiga un poco, se siente un poco la tierra del camino y podamos caminar un poquito mejor. Sin enlodarnos tanto. Entonces ya David está por venir en unos 10 minutos más o menos aproximadamente, y después de eso ya nos vamos a estar dirigiendo para lo que es la finca. De hecho, ahí creo que lo estoy viendo venir. Nos vamos a dirigir para la parte de la finca, porque ahorita estoy en la villa, como les decía, pero también tienen una finca, que es donde están haciendo los temas turísticos. Entonces ya nos vamos a dirigir para allá. Vamos a hacer un trial de 45 minutos que nos va a llevar a unas cascadas muy muy bonitas. Y nada, eso, que vamos a estar haciendo esa, que es la primera actividad del día, y a ver qué más nos depara el camino. Justamente me estoy dirigiendo donde mi amigo, para saludarlo y ver qué es lo que vamos a hacer hoy. Entonces él que nos cuente un poquito qué vamos a estar haciendo el día de hoy, ¿ya? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Todo bien, bro. ¿Cómo te va? ¿Qué tal pasaron? Todo bien, bastante bien la noche. Bueno, cuéntanos un poco de qué vamos a estar haciendo el día de hoy, David. Bueno, el día de hoy vamos a ir a expedicionar un sendero. Vamos a caminar alrededor de 45, 50 minutos. Vamos a ir en descenso. El 50% de la caminata a la cascada es descenso. Vamos a atravesar una tarabita. Vamos a seguir el camino que hacían los chasquis
de la cultura de los yumbos, que mostrarles los vestigios que encontramos en las tolas de la región y seguir caminando a la cascada de los helechos. Y eso es todo, eso sería todo. Y después de eso volveríamos a la finca, haríamos el paseo del cacao, les vamos a mostrar cómo es el cultivo, la cosecha, el proceso que de la fruta se haga el chocolate, les vamos a mostrar cómo es el tueste, ciertos tipos de tueste que tiene el cacao para ser exportado, cuál es el precio, en qué se vende, en baba o en seco, cuál da más, cuál da menos. También vamos, después de eso vamos a hacer el recorrido al jacuzzi natural, y ahí terminaría por el día de hoy la visita. Bastante sorpresas las que nos tiene preparado el día de hoy mi amigo David, y es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Entonces no descanso más y vamos directamente con la aventura. Nos vemos. Bueno, nos agarramos la parte de atrás de la camioneta. Ahorita primero vamos a ir a la finca, que es, como les decía, el principio de la ruta para que podamos ir hacia las cascadas. Entonces allá es donde nos estamos dirigiendo, y hemos decidido agarrar la parte de atrás de la camioneta porque ahí es donde más se goza. Así que seguimos. Nos internamos en lo profundo del bosque tropical andino para conocer la finca agroturística Chantal. David me conversó el día anterior los planes que tenía para este rinconcito escondido que para el día de hoy ya debe estar en pleno funcionamiento. David me decía que estaba emprendiendo en uno de los turismos más poco conocidos e infravalorados por su gran potencial de ser una experiencia inolvidable y muy divertida. En lo personal creía que el agroturismo era una actividad aburrida, algo que después de vivir la experiencia me arrepentí de pensarlo. En la finca agroturística Chantal se cultiva todo tipo de frutas tropicales como son la pitahaya, el cacao, la guanábana, limones, limas, entre otros. En la toma pueden observar las plantaciones de pitahaya del lugar. ¿Y qué plantaciones? David me dejaba en claro que su producción era de gran calidad, gracias al clima característico del lugar. Bueno, ahora sí, después del caminito hemos llegado a la finca y vamos a comenzar ya el descenso hacia la cascada. Como eso, no sé si pudieron ver las plantaciones de pitahaya. En la parte de allá tenemos las plantaciones de cacao. Y eso es lo que vamos a estar haciendo un poco más tarde, el tema de cómo se cultiva y todo lo que nos expliquen, todo el tema que David justamente nos menciona. Entonces, pilas, ahí seguimos. Dormilonas, es una clase de lechos que cuando se tiene una sensibilidad, se cierra. Se cierra. Cierto. Wow. Se cierran, pero se vuelven a abrir ya... En cuestión de unos 5 minutos se vuelven a abrir. Y termina así. Venga, hasta acá. Este es el árbol de los achotillos. Este es de los achotillos. Sí, este es de los achotillos. ¿Cuál es el árbol de los achotillos? Sí, le alcanzan a ver las bolitas. Ah, sí. Ahí ve. Sí. Yo soy ciego, ¿eh? Bueno, pone un zoom ahí. Bueno, justo, no sé si alcanzaron a escuchar la explicación, pero justo esa plantita que les estaba indicando. Le dicen la dormilona y es un helecho que básicamente cuando siente que una persona lo toca o se acerca o cualquier cosa, ¿no? El helecho se tiende como a cerrar así, hacia sí mismo, como a contraerse. De hecho aquí podemos verlo. Es algo bastante curioso. Yo supongo que debe representar un método de defensa eso para los que son predadores de esa planta, ¿no? Tal vez deben creer que está viva o algo así y se deben de alejar, no sé, no tengo idea, pero es muy interesante. La primera vez que veo algo así. ¿Escuchan el sonido increíble de los animales de aquí en la selva? Bueno, bosque tropical, selva, yo no voy a decir selva, pero escuchen. De verdad es increíble cuántos cientos de animales tiene que haber aquí para hacer un ruido de esa naturaleza. Pero eso me explicaba que hay muchos... Son cigarras, de verdad no son grillos, son cigarras. Pero, wow, es de verdad hasta cierto punto es ensordecedor. Es interesante. Bueno, ahorita me comentaba David,
Dice él que este camino, bueno, toda esta zona era habitada por la cultura de los yumbos. Hace, bueno, un par de cientos, miles de años, no estoy muy seguro. Pero, bueno, estaba habitada por esa cultura que se llama los yumbos. Y cuenta David que precisamente, bueno, es una historia no tan confirmada, ¿no? Pero que Atahualpa no mandó a Rumiñahui hacia el Valle de los Chillos, sino que lo mandó hacia el noroccidente, como una especie de ruta falsa, decir que fueron al Valle de los Chillos, pero la verdad le mandó hacia el noroccidente, que es esta parte de aquí, y se dice que por aquí tal vez esté enterrado el tesoro de Atahualpa. Otra cosa interesante es que hay muchísimos vestigios en la hora de construir tanto la finca como construir la villa. Entonces, obviamente por aquí debe haber una importante cultura. Entonces, bueno, seguimos con eso. Otra cosa interesante es que justo David me comenta que hay un tipo de barro. De hecho, en este momento están justamente observando. Si pueden ver, hay diferentes... Casi me mato. Hay diferentes tipos de barro. Un barro blanco y un barro más amarillo, como el que pueden ver aquí. Es como arcilla y ese barro blanco, no sé, es... Bueno, es un territorio bastante chocoso, o sea, es... No sé, son como diferentes composiciones de tierra que le dan estos ciertos colores característicos. Manipúlale. De hecho, literal podríamos formar figuritas con esto, es como una plastilina, es... No sé, es muy moldeable. Eso hace ver los diferentes tipos de minerales que existen en esta tierra, sí. Y deben ser muy extensos, muy variados, y por eso la diferencia de los colores. Aquí podemos observar un ejemplar mucho más diferente de lo que es el barro blanco y el barro amarillo. Que esto es más como una composición más sólida, como que fuera piedra, pero de verdad es muy maleable. Dato interesante. Perdón por la cámara sucia, pero en serio me caí un montón de veces, no puedo grabar nada, pero mira, ya me ensucié. Por la lluvia se cayó toda la madrugada. Sí. No digo, no soy el único. Tiene que salir en vista. No dejo de resbalarme y de caerme, estoy sucísimo la cámara. No tienen idea cómo está la cámara, pero me alegro de que sea una GoPro y no que la cámara de chiste. Ya mójate nomás. Ya estoy defendiendo. Ya está la mano. Una más, mamá. Un sapo. Bueno, a ver. Llegamos a la parte de la Tarabita y tenemos que cruzar porque básicamente el camino del trial a la cascada está al otro lado del río. Ahí podemos ver el río. Y ahí está la Tarabita. La están acomodando para que funcione. Y no nos caigamos en el medio del río. Uno a uno fuimos pasando la Tarabita, impulsados con la fuerza de dos ecuatorianos de potencia. Con 0% de valor y 100% de fe de que llegaríamos vivos al otro lado, pues un pequeño fallo nos representaría nadar al otro lado de la vida. Bueno, exagero un poco. La verdad que me divertí muchísimo y en manos de David, todo fue muy seguro. Me regalaron un niño. We'll be right back.
Bueno, ahora sí me saqué la mascarilla. Ya no respiraba. Y de verdad no creo que haya mucha contaminación aquí. Muy bonita la experiencia, de verdad. Está muy bonita, muy bonita. Es mucha aventura, o sea, no me imaginaba que iba a ser este nivel de aventura. O yo me imaginaba como una caminata a nivel suave, pues como las que estábamos acostumbrados a ver. Pero de verdad no, esta es una caminata un poquito más fuerte. Mucho barro, mucha caída, el tema de la trabita. Y todavía nos falta un buen tramo para llegar. Pero este es como el único cruce de la que es como, se puede decir, peligroso. La Tarabita, y ya después sigue ya mucho camino. Me supongo yo un poquito de ascenso o plano, porque como ya estamos a nivel de río, lo más probable es que la cascada esté arriba, entonces ya no creo que tengamos que bajar más. Continuamos con el trail, cada vez más cerca de la cascada. David se dio el tiempo de explicarnos sobre algunos vestigios de la cultura de los yumbos que se podían observar desviándose de la ruta, por lo que solo nos dio una descripción muy detallada del sitio. Ahí hay una tola y alrededor de la... en las faldas de la tola hay una... un santuario de piedras, que eso no es hecho por erosión ni por cuestiones de la naturaleza, sino eso es hecho artificialmente, con quemada de roca en engranajes perfectos. Eso, eso no... Dentro de las piedras había un sistema de tuberías, en medio de las piedras, tallado ahí dos, y ahí una cabeza gigante mostrando una nariz y una boca, loco. Ellos habían desviado el río por acá para que en el santuario se llene todo de piedra, se haga una tina gigante, loco. Y ahí está, eso no es hecho por la mano del hombre, por la naturaleza, eso es hecho por la mano del hombre. Bueno, concluimos el ascenso, ya estamos en una planicie. Es la primera vez que estoy en una planicie vasta de la costa. Siempre me hubiera gustado conocer una de estas, pero bueno, siempre hay una primera vez. Siempre creí que por aquí, o sea, como en los vastos de la costa, siempre había como muchos animales, lo que digo, reptiles y esas cosas. Y yo no me llevo muy bien con esos animales, entonces nunca me había atrevido como venir a uno de estos, pero bueno, siempre hay una primera vez y qué bonito está. Miren lo que me acabo de encontrar, me explicaba David. Aquí hay bambú. Bambú del bueno. No sabía que aquí se daba el bambú, sinceramente. Uno desconoce un montón de cosas, ¿no? Y bueno, pero ahorita me explica David que hay muchos tipos de bambú. Pero también hay balsa. Y eso yo les comentaba que había escuchado una vez. Que mucha de la balsa utilizada en la nave... bueno, en sí, las naves espaciales de la NASA. En especial la que fue a la Luna. Utilizó... o sea, tenía una parte de construcción de balsa. Y mucha de esa balsa fue importada de aquí de Ecuador. O sea, de aquí la exportamos y ellos la importaron. Pero fue mucha, mucha balsa que sacaron de aquí de Ecuador. Y es justamente la balsa sale de estos bosques andino-tropicales, un poco más de la costa, entre la costa y la sierra, obviamente. Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo de este material. Es un material bastante interesante porque es madera, es muy fuerte. Pero a la misma vez no es como la madera tradicional, que es condensada. Es como mucho más liviana. Como un material fuerte pero liviano. Entonces por eso me imagino que... inclusive para que ingenieros de la NASA utilicen eso para generar naves espaciales. Eso sí es interesante. Bueno, acabamos de llegar aproximadamente... sí, está a unos 45 minutos. La verdad no es tanto la caminata, sino más es por el tiempo que tenemos en la bajada lodosa en la que estábamos. Y también el tema de la Tarabita, que te demoras un poco en pasar, pero de ahí, o sea, en total es unos 45 minutos aproximadamente. Entonces ya, ya llegamos a esta propiedad. Esta propiedad sí es privada, o sea, lo que les había dicho es la propiedad es privada. Ya les voy a dejar el nombre, igual les dejo al final en la descripción el nombre de todos los sitios en donde estuve y obviamente los contactos y todo para que si alguna vez deseen venir, puedan venir. Pero bueno, acabamos de llegar a la propiedad privada. Aquí es donde está esa cascada y no sé, ¿cómo se llama la cascada? Cascada Los Helechos. Ah, es la cascada Los Helechos. De hecho, así también se llama la propiedad, Los Helechos. Entonces, ya ahorita ya estamos llegando, que llevamos unos 5 o 10 minutos ya tal vez a donde está la cascada. Y ahí seguimos con el video. Thank you.
Bueno, llegamos a la cascada, pero está un poquito sucio. O sea, de hecho, les voy a dejar una imagen de cómo se ve, de hecho, la cascada cuando está limpia. Es muy bonita. O sea, no digo que no esté bonita, pero ahorita en este momento está sucia. Entonces, está muy crecido el río, está bastante caudal. Y no se ve tan clarita el agua como tal, porque cuando llueve, obviamente, va arrastrando todo tema de palos, piedras, de tierra, lodo, y obviamente ensucia la cascada. Entonces, bueno, vine en época de invierno, no es tan buena época como para visitar cascadas, porque justamente pasa lo que les cuento. Entonces, eso, llegamos hasta la cascada de los helechos. Hay algo muy curioso de este árbol que me percaté, y es que tiene las raíces más tomates que he visto en mi vida. O sea, no es un tomate, es un tomate encendidísimo, miren. Yo llegué a creer que era una manguera de lo tomate que es, porque es un color que no parece natural, parece artificial, de verdad. Es muy, muy tomate y tiene como que un sistema de raíces. Ahí podemos ver más raíces por ahí. Pero son tomates encendidos. Qué curioso. Este es el árbol. Un poco de tomate en su parte de madurez. Ah, sí, de hecho pueden ver que tiene tomate también el tronco. O sea, no tomate, pero ven un color como atomatado ahí. Y es un árbol de... Este árbol por lo general abarca, tiene plantas que condensan el agua en su estructura, como pueden ver arriba, que hace más o menos en una forma de tenco. Bueno, vamos a regresar a la finca en la camioneta, porque bueno, el camino, nadie quiere caminar más, creo. No, bueno, sí nos vamos a demorar mucho, entonces vamos a regresar a la finca y vamos a hacer el tour de agroturismo para justamente ver cómo es que se cosecha todo el tema del cacao, la pitahaya, y eso ahí nos va a estar comentando el papá de David. Un poquito sobre todo lo que nos había como comentado David, cómo se cultiva, los precios, cómo se hace, el tema de la importación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a eso. Lamentablemente no nos pudimos meter a la cascada, entonces, pues nada, nos queda eso. Y les grabo cuando ya estemos en eso. En el próximo capítulo de Noise Adventures tenemos bichotas que te devoran la cabeza, caídas, salidas imposibles y el tour del cacao. Pero sobre todo, mucha, mucha, mucha aventura. No te pierdas el próximo capítulo del vlog número 6, Viaje a la finca agroturística Chantal. Espéralo.